La hacienda nace en 1933 cuando llega don Federico Chut de la Croix y bueno, inscribe estas tierras, ¿verdad? Y empieza a trabajar en muchos proyectos, más que todo en la parte de agricultura y ganadería. Después de varios años, cuando estaban trabajando con plantaciones de banano, a estas plantaciones les cae una enfermedad. Viene también otro problema, que fue una invasión de precaristas en 1974, donde se perdieron como más de 400 hectáreas, lo que se conoce como el pueblo de Valle Azul. Entonces, a raíz de esto, como que viene a darse una primera finca en una categoría de conservación, digámoslo así, que es bajo régimen forestal. Estos son como 1.066 hectáreas sometidas en este régimen. Después, en 1983, es donde se crea el refugio y abarca de lo que es Punta Quesera hasta Punta Curum. Son aproximadamente 70 hectáreas que están en la zona marítimo terrestre. Entonces, al estar en la zona marítimo terrestre, este refugio tiene una categoría mixta, una parte del Estado y otra parte que es la parte privada. Generalmente la administración la lleva a cabo la familia Chut. Cuando la gente ingresa aquí, va a ingresar a la hacienda. Entonces, a partir de cuando van ingresando, van a encontrar áreas de pasto. Cuando ven estas áreas de pasto, aparte del ganado, si está ahí en ese momento, muchas veces se pueden encontrar los venados cola blanca, ¿verdad? Que eso es algo muy importante porque en este lugar se mantiene mucho esa población. Puede ser por falta de depredadores. Después, cuando vas ingresando más adentro, una parte del refugio y otra parte de la hacienda, en ambos sitios, se encuentran en aproximadamente como siete a nueve senderos, donde la gente puede venir, digamos, las familias con sus hijos y caminar tranquilos. En estos senderos se pueden ver muchos animales, muchos mamíferos, como son los monos cara blancas, los monos congos o el aullador, también los monos araña. También se pueden hospedar acá, ese es otro de los servicios. Tenemos 6 cabinas donde la gente se puede hospedar. Si quieren pueden hacer tours a caballo. Nosotros tenemos también 2 tours, que uno es de 1 hora, donde la gente recorre, digamos, la hacienda en el caballo. Y hay otro que es de 3 horas, donde van a Playa Quesera, que es una playa pequeña de arena blanca. Es como muy virgen porque no hay nada ahí, sino nada más que la gente llega, visita el lugar un ratito y después se regresa. Es bastante bonito porque vas por áreas de bosque, vas por áreas de potrero. En los potreros también nosotros podemos encontrar vida silvestre. Hay muchas aves que son de zonas abiertas o otros animales. También a veces se ven coyotes, se ven los venados. Siempre, desde hace muchos años, ¿verdad?, casi que de su creación antes, una de las hijas, Adelina, ¿verdad?, Chut, ella trabajó mucho con programas de educación ambiental acá en las escuelas. Ella trabajaba, creo que casi que era con todas las escuelas, venían los niños acá a sensibilizarse mucho con la parte de las tortugas y se proyectaba mucho lo que era también hacia la conservación de la biodiversidad y todo eso. Después, unos años como que se dejó, se volvió a retomar, pero siempre se ha trabajado mucho con lo que es el MEP para llevar a las aulas parte de, digamos, de lo que es el refugio, ¿verdad? Aparte de la sensibilización hacia la protección de los recursos, ya sea la flora, la fauna, viniendo ellos caminando por los senderos, uno explicándoles un poco sobre los árboles, por qué es importante, no sé, un árbol de chilamate, por qué son importantes los espabeles.